Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy me ha llegado un par de paquetes que quisiera compartir con ustedes para abrirlo y para ver cómo están envueltos, etc. Vamos a empezar con este paquetito de aquí. Cada día grabo en un sitio diferente, así que bueno, es normal. Y esto, vale, creo que ya sé lo que es, es muy gracioso que yo esté grabando esto porque son simplemente globitos, pero claro, en los vídeos se veía un color como un tanto metálico que no sé si se notará, es como, parece un poco metálico. Bueno, pues compré estos globitos. Bueno, son simplemente era para probar a ver cómo era, porque parecían metálicos. Ya ves los globitos, cómo vienen. A lo mejor ahora se nota un poquito más los colores, especialmente aquí. Es un color, no es normal, no es el de siempre que estamos acostumbrados a ver. Ahí. Pero es un color que parece metal. Bueno, y esto, no sé cuánto habrán venido aquí. Y esto es todo de este paquete. Pensé que sería otra cosa, la verdad. Disculpad de nuevo por los ruidos, pero es que hoy he soltado a los más grandes, que son los loros. Aunque las ninfas quizás sí se escuchan en la lejanía. Vamos, no, este yo creo que no. Vamos a empezar por este que parece más grande. Vale, ya sé qué es esto. Estas son las limas. Vienen lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A mí me gustan muchísimo estas limas. Las utilizaba bastante cuando me hacía las uñas de porcelana, acrílico y demás. Y estas son muy buenas por este lado. Son más suaves y por este tiene la parte más gruesa. A mí me encanta. No uso ya las uñas de gel ni de porcelana, pero las sigo teniendo porque son muy buenas. Vamos con este otro paquetito. Ah, vale, ya sé qué es esto. Mi madre ha salido volando. Bueno, pues esto es supuestamente para poner aquí lo que es el arroz. Y con esta tapa lo tapas y se hace el origami o el nigiri. Y demás. Esto no sé para qué es, supongo que esto será para apretar o no sé para qué. Realmente no sé cómo se usa, tendré que aprender. Me imagino que pondrás el arroz, lo rellenas, le pones esto encima y ya está. Lo pedí por pura casualidad. Y vamos con nuestro último paquetito que nos queda. Vamos a ver qué es, espero no partirlo. Vale, y esto es, que viene con los zarcillos. Esto es, a ver si os lo puedo mostrar. Ahí yo creo que se ve mucho mejor. Es
collar que viene con los zarcillos. A mí me gusta mucho porque esto es para un conjunto que iba a tener marrón, muy bonito, pero resulta que no me han enviado la falda ni nada. Bueno, pero siempre esto lo puede utilizar una para lo que sea. Muy bonito, precioso, a mí me encanta. Y bueno, esto sería lo que es así. Y esto, como lo estoy haciendo cerca de la ventana, no sé si se podrá ver. Bueno, chicos y chicas, pues estas han sido todas mis compras a día de hoy. No olvides compartir mi canal, darle like. Y no olviden suscribirse a mi canal para ver todos los más vídeos sobre compras variadas o de AliExpress. Pues muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.